Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Hernández. Soy entrenador de trading y analista profesional en convenio con TICMIL. Los saludo desde Manizales Caldas, en Colombia. Quisiera preguntarles a los que se van uniendo de dónde nos están viendo, si se están conectando, de qué parte del mundo nos están viendo. Hola, Fabián, desde Bogotá. Qué bueno, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal esta semana de trading? ¿Has operado algo? O bueno, primero que todo, ¿operas? ¿Tienes una cuenta real? ¿Tienes una cuenta demo? Cuéntame un poco. Quiero saber más de ustedes en cuanto a si ya están operando, si lo hacen, cuánto tiempo llevan en el mercado y demás. Vamos a dar, como siempre, unos 5 minutos para que lleguen más personas, ¿vale? Y ya empezamos con el webinar. ¿Cuenta real en futuros OIC y real en TICMIL? Oh, súper, Fabián, yo también opero futuros en OIC. Muy chévere, qué bien que operes en futuros, es un mercado muy, muy chévere. ¿Cómo te ha ido con ese tema? ¿Cuánto llevas en futuros? ¿Y cómo te ha ido con la plataforma OIC? Para mí es una de las mejores para operar futuros. Me parece muy, muy buena. No sé si lo hagas directamente desde la profundidad del mercado o desde la gráfica, pero pues bueno, eso finalmente es muy chévere. Qué bien que estés operando ambas cosas. Yo lo que hago es que ayer les comentaba para los que estaban ayer que hago el análisis directamente en la plataforma de Forex y lo traslado a futuros. En Forex llevo 2 años, apenas un par de meses en futuros, buenísimo. Yo también empecé como tú. Hice un entrenamiento más o menos de 6 meses en Forex y ya después me pasé al mercado de futuros. Entonces, súper, súper. Ah, ok, súper. Estudiaste en 21. Súper, Fabián. Qué bien, o sea que, mejor dicho, entiendes súper bien cuando hablamos de la descomposición, fractalidad y todo eso. Qué bien. ¿Viste clases con Eduardo Moreno o ya no estaba dando clases cuando hiciste el curso? Bueno, y un saludo para todos los demás, los que van llegando. Entonces, hoy vamos a ver un tema muy importante con Eduardo. Qué bien, sí, súper bien. Listo, entonces para los que van llegando, vamos a hacer un análisis de activos no comunes. Entre ellos, pues vamos a ver los commodities agrícolas. Vamos a ver también un par de acciones, porque como les comentaba ayer, es muy fácil uno estar haciendo los análisis de activos tradicionales, ¿sí? Como las divisas, las materias primas, pues, que tienen, por ejemplo, en TICMIL, que son los bienes energéticos como el petróleo y pues, los índices bursátiles. Pero cuando uno se acostumbra a hacer un análisis de activos que no conoce, pues mejora mucho más su técnica, siempre y cuando esta sea pues, una técnica basada en análisis técnico, ¿vale? Entonces, hola Jairo, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido, Jairo? Vamos a empezar, como siempre, con el aviso legal y de riesgo. Es muy importante que tengan en cuenta que operar con contratos por diferencia y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. Y recalcarles que la información presentada no es una recomendación de inversión ni tampoco es asesoramiento financiero. Listo, entonces antes de empezar quiero ir un momento a la plataforma de MetaTrader de TICMIL. Regálenme un segundo. Listo, y quiero que miremos rápido, no nos vamos a demorar mucho en esto para ir directamente al análisis, pero quiero que veamos qué pasó finalmente con las hipótesis que habíamos generado. Porque bueno, ya hoy es el último día de la semana que tenemos webinar. Entonces quiero revisar si de pronto hay algo por acá que podamos operar. También revisamos la operación en la libre y demás. Por acá me dice Jairo que retomando, súper, me imagino que estabas entonces en las fiestas y demás y ya otra vez vuelves al trading con toda. Entonces, si se acuerdan en el euro, permítanme uso la aplicación de dibujo, estábamos viendo que este fallo de pivot podía haber tenido una repercusión bajista y efectivamente la tuvo. Rompió ya la zona de soporte y miren cómo queda dejando al activo con fluidez, con una caída hasta la siguiente zona, que ya vamos a verificar qué nivel tiene. El nivel de los 1.10552. Como se pueden dar cuenta, se está cumpliendo la hipótesis del marco semanal,
que nos hablaba de la resistencia del nivel de los 1.11955. Esa resistencia está obligando el activo a retroceder y miren toda la fluidez que nos queda a la baja. Es bastante, por lo que podemos esperar más caídas del euro en el marco diario y podemos optimizarlas en marcos como H4 y H1. Vamos a mirar esto. En H4, bueno, si se acuerdan, ayer precisamente en el webinar estábamos viendo la aparición de este máximo menor, que se dio muy bien y miren cómo se desarrolló. Vamos a ver si en H1 lo podemos ver. Sí, más o menos estaba acá. Creo que la relación riesgo-beneficio era la que nos daba, por eso no decidimos operarlo. Miren, hasta ahora, con todo el movimiento tan bajista que hizo, que estamos hablando en pips de, a ver, desde acá más o menos. Sí, bueno, tampoco tanto, pero unos 40 pips que ha caído, solamente me estarían dando en este momento la oportunidad de un 1 a 1 y de tener mi stop loss en break-even, lo cual pues ustedes saben que no es lo recomendable. Sin embargo, bueno, esto tiene fluidez de seguir cayendo, aún no tiene sobreventa, entonces yo veo al euro muy bajista. Revisemos un momento en un marco de tiempo como el de 15 minutos. Sí, está súper bajista, no tiene, pues miren cómo en estos momentos se empieza a alejar. Es normal ya que la media móvil de 200 estaba subiendo, entonces pues está alejando un poco, pero esto no es una situación de sobreventa. Para que no se asusten, esto puede seguir cayendo y pues finalmente en el marco diario y semanal tiene mucha fluidez. Únicamente dos velas bajistas, puede ser un movimiento extendido en velas lo que se venga, no lo sabemos aún, pero pues tiene posibilidades bajistas. En la libra planteábamos un Fibonacci, por ahí lo estuve revisando y no se dio, no se activó la operación. Ya lo miramos acá en el marco de 4 horas. Marco de 4 horas, que fue en el de, bueno, ya miramos en el de 1 hora, si no estoy mal, era en este máximo menor que se estaba dando. Finalmente, pues esto se dañó al momento de subir, el activo pues empezó a subir, no se alcanzó pues a ejecutar la orden, en este momento se daña el patrón, procedemos a cancelar el Fibonacci. Y si nos vamos a ver ahora sí el análisis del marco de 4 horas, miren lo que tenemos acá. La aparición entonces de esta gran cola de techo que me está dando un interrogante de qué va a ser el activo. Rompió el nivel del 1.31351, por lo que la dirección tendría que venir a buscar el nivel del 1.29752. La libra pues no tuvo un movimiento muy claro, estuvo más bien enrangado el día de hoy en toda la sesión europea como americana, pero yo finalmente lo veo muy bajista. Creo que la manera más fácil de proceder en este activo sería en 15 minutos esperar la formación de un máximo menor. Ustedes saben que a mí me gusta mucho operar este activo antes de que inicie la sesión europea, es pues más o menos 11, 12 de la noche hora Colombia. Si hace un máximo menor en 15 minutos, nuevamente la hipótesis sería entonces bajista para la libradora. Bien, entonces que haga algo así. Y posteriormente podríamos operar. Bien, eso con respecto a la libra, para pues terminar acá un poquito con el análisis que habíamos dado. Creo que no habíamos visto nada más. Con respecto al petróleo, pues que ha sufrido mucho por el tema de lo que está sucediendo entre Estados Unidos e Irán. Miren la vela de rango amplio que presentó en el marco diario. Esto finalmente acaba como una vela de rango amplio. Acabó con la fuerza alcista, que pues mucha gente, muchos analistas pensaban que iba a seguir subiendo. ¿Cómo se marca la finalización? Finalmente con esta vela doji de H4, la cola de techo obligando al activo a retroceder, está rompiendo nuevamente niveles, ya está por el 60.16, incluso yo escribí un artículo sobre la situación de Irán, entonces pueden leerlo, y pues más o menos los que no entienden por qué está sucediendo esto en el mercado, deben entender que los activos se comportan así netamente por un tema fundamental, y sobre todo político entre Estados Unidos e Irán. Listo, creo que no habíamos visto nada más. De resto, pues decíamos un poco que el canadiense tiene posibilidades de recuperarse. El oro nada, ta, 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 es nada. Listo. Entonces, vámonos ahora sí. Me toca salirme de la plataforma por el hecho de que no tengo estos activos en Tickmill. Muy pocos brokers de Forex los incluyen. Y los que los incluyen, pues hacen que el spread operativo sea bastante alto. Entonces, negociar bienes agrícolas en una plataforma OTC es muy difícil, ¿vale? Por ahí, Fabián, sí, no sé si tú en futuros los has operado directamente. Eso creo que es con qué data.
Ah, con la misma data de la CME, de la Bolsa de Chicago, uno puede operar esos activos, porque es que el tema en futuros es que uno tiene que pagar una data, y esa data puede ser la de CME, que creo que vale, son en este momento debe estar como en $15 el mes, o la de Eurostoxx, que ya aumenta como a $40, o la de ICE, que aumenta como a $180 al mes. Sí, así es altísimo el spread. Eso es lo bueno de futuros. Pues digamos que futuros tiene sus beneficios y sus contras. Yo creo que uno de los beneficios en cuanto a los commodities agrícolas es ese, que pues los contratos siempre tienen un precio fijo, mientras que en Forex pues el spread varía dependiendo del horario, dependiendo de la liquidez del activo y pues los commodities como el trigo, que es el que estamos viendo en pantalla, no son como los más transados en el mercado. Bien, entonces vamos a hacer un análisis. Ustedes ya saben cómo es mi método de análisis. Vamos a poner entonces acá un triple marco. Está por acá. Y vamos a hacer la descomposición partiendo del marco mensual hasta el diario para saber si tenemos alguna oportunidad en el intradía. Entonces mensual, lo cambié el mismo a mensual. Mensual, semanal y diario. Listo. Entonces, bueno, acá no puedo agrandar el gráfico, ese es el problema de esto, pero bueno. En el gráfico mensual que tenemos para el trigo, miren que el trigo pues ha despegado, está en estos momentos cotizando a 553.75, no estoy seguro si estos son dólares y no sé cómo se le diga exactamente a las unidades del trigo, o sea, sé el nombre, pero no sé si se pronuncia así, son bushelis, esto sería el precio por busheli. Si nos pasamos al gráfico semanal, que finalmente es el que nos importa para ver la situación en diario, ¿qué tenemos? La aparición de... Entonces, tenemos un primer máximo menor, perdón, un primer mínimo mayor en esta zona, una corrección en precio ordenada, los que saben que es ordenada es que es inferior al 60%. El activo procede a subir, hace una segunda formación alcista, esto podría ser más bien una P. Un patrón de continuación en tiempo, sigue subiendo y miren cómo acá esta cola de techo marca la finalización de la subida. Ahora, aquí hay un problema que muchos analistas no entienden. Esta cola de techo puede estar marcando la finalización de la, no, no, no de la tendencia, sino el inicio de la corrección bajista. Es decir, el activo puede empezar a caer un poco, pero posteriormente va a subir. Entonces aquí es un punto muy importante que nos tocaba Bredstein-Berger en cuanto a qué vamos a hacer. Muchos traders dicen, listo, pues acabo en cola de techo en el marco semanal, yo opero en contratendencia y me gano algunos pips en caída, bueno, algunos ticks dependiendo del mercado que opere, algunos puntos, o sencillamente espero la corrección para posteriormente buscar compras. Eso entonces lo vamos a verificar directamente en diario, ya voy a proceder entonces a poner esto en un solo, listo, en el diario. Y miren lo que tenemos. Entonces vamos a trazarle a esto todo. Todo lo que trazamos en nuestros gráficos normalmente. ¿Qué tenemos entonces? Una línea de tendencia que viene desde esta zona. Bien, tenemos nuestra línea de tendencia. Vamos a ver cuántos mínimos o cuántas zonas de valle une. Tenemos una y dos. Cada acercamiento pues representaba una posible oportunidad de compra, bien, en esta zona y en esta otra zona. Después empezó a hacer mínimos mayores y miren cómo se alinea el marco semanal un poco al marco diario. Esta cola de techo que aparece en esta zona está marcando la finalización del movimiento alcista para volver a acercarse a su línea de tendencia. Entonces, el primer análisis que yo le puedo dar al trigo es, la mejor operación sería esta. Viene, visita su línea de tendencia, pierde completamente la sobrecompra. No sé, no tengo la media móvil de 200 para ver exactamente en qué situación de sobrecompra esté, pero por la extensión en velas ya puedo asumir que no está tan sobrecomprada. Esta corrección puede durar algunos días más, pero yo como trader no puedo tomar la decisión de abrir posiciones en corto para buscar esta línea de tendencia. Lo que debo hacer es alinearme a mi plan inicial de buscar operaciones en dirección a la tendencia, esperar a que toque la línea de tendencia y posteriormente bajarme a marcos como el de H4 y H1, buscar un patrón operativo y continuar con la dirección del movimiento alcista. Entonces, como el activo está presentando oportunidades claras,
de comprarlo, tenemos que revisar qué está pasando entonces en los marcos de H4 y H1. Bien, esperen porque yo, es que hace mucho no utilizo la aplicación de Investing, pero creo que acá uno puede trazar indicadores media móvil de 200 para saber en qué situación está en H4. Regálenme un segundo, Chart Properties. No, si alguien se acuerda o usa Investing y me puede ayudar acá porque es que no me acuerdo. Allá, Indicators. Listo. Esperen, pongo Moving Average. Y creo que uno tiene que editarlo acá directamente. Entonces, esto es que el promedio muy simple en los marcos mayores como diario, semanal y mensual, pues es poco relevante, pero en los marcos como H4 y H1 sí que es relevante. Longitud 200 y el color está bien. Ah, pero no sé si está simple. Creo que sí está simple. Sí está simple. Bien. Entonces, bueno, no tenemos una situación de sobrecompra. Podemos proceder al marco de una hora. Me corro esto acá un momento. Marco de una hora. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Al momento de ya analizar el hecho de que no hay sobrecompra en el activo en 4 horas, cualquier oportunidad alcista representa una posible operación en compra. El único problema acá sería que el activo aún no ha tocado su línea de tendencia. Y el hecho de que no la haya tocado puede decirme que puede permanecer lateral o podría incluso empezar a caer un poco. Viendo, digamos, la tendencia general que ha tenido en el marco de una hora, que las caídas pues han sido de pocos pips, no hay mínimos más bajos, no hay máximos más altos, pues yo creería que esto va a seguir lateralizándose y hasta que no tenga un patrón claro de compra, no debería estar negociando el trigo. Pero yo les digo algo, en los momentos, yo hace mucho no negocio el trigo, pero cuando lo negociaba o cuando al menos lo revisaba, pues era un activo muy sucio, un activo que no presentaba oportunidades claras, un activo que hacía muchos gaps y también quiero que analicemos la cuestión de los gaps, de cómo interpretarlos. En estos momentos, pues es un activo que tiene una tendencia definida, que se está moviendo por mínimos mayores, que no está en un rango y que pues tiene una proyección alcista que me funciona en los 3 marcos de tiempo. Entonces es un activo que si yo tengo la oportunidad de operar, debería estar monitoreando día a día con el fin de encontrar una operación alcista o bajista. Bien. Bueno, ayer miramos un poco la soya, entonces sigamos con el maíz. También es un activo que yo miraba mucho, US Corn Futures. Acaso es lo bueno que en esta plataforma pues tiene tanto futuros, acciones, forex, de todo. Bien, lo mismo. Entonces hagamos el análisis. Y miren que, bueno, el trigo estaba bien, pero vamos a ver que de pronto el maíz tiene ya una complejidad, y ya lo estoy viendo por el tipo de gaps, que nos va a permitir especializar nuestro análisis de una manera más correcta. Primer error entonces que estoy cometiendo. Si yo como trader nuevo, lo primero que abro es el gráfico diario y me baso en lo que está pasando en el gráfico diario para definir una tendencia, ya estoy cometiendo un error. Porque ustedes saben que el gráfico diario me puede estar mostrando algo. Aquí, por ejemplo, una posible dirección bajista con un patrón de continuación alcista increíble, pero claro, yo digo, esto, si esto rompe, esto podría ser un activo muy, pero muy alcista. Pero tengo que tener en cuenta que de pronto en el marco semanal está haciendo una corrección en precio ordenada que lo va a obligar a caer. No lo sé. Entonces necesito primero irme al mensual. Miren esto. El marco mensual, al igual que activos como el franco suizo, está absolutamente enrangado en una lateralidad que uno acá no puede decir nada. Esto puede ser una formación en V de continuación bajista debido a la tensión. Era bajista, después se lateraliza y sabemos que si llegase a romper esta zona de los 316.07, pues el activo podría ser muy bajista, pero se ha concentrado en una zona de lateralidad muy fuerte. Ahora bien, eso no nos debe importar tanto para el hecho de que no poder buscar operaciones altistas o bajistas en marcos como H4 y H1. Nos importa mucho el gráfico semanal. Porque si este está lateral, lo más probable es que el diario vaya a continuar entonces con lateralidades. ¿Qué tenemos? Vamos a poner entonces la herramienta de dibujo y revisamos esto. Una primera formación de mínimo mayor. Miren esto. Esto finalmente se convierte en un mínimo mayor.
Esta vela no puede ser considerada ni de cola de techo ni cola de piso, es una doji, una completa vela de indecisión. Y al momento de subir, hace un gap, que esto sería entonces lo que llamamos un pro gap. El activo continúa con su dirección establecida y si supera este punto de los máximos, yo podría creer entonces que la señal alcista del marco diario sí es real. Pero solo hasta que supere más o menos el nivel de los 405. Si no lo llegase a superar, pues entonces no tendríamos una manera real de operarlo al alza. ¿Estos gaps en qué me benefician? Bueno, no en qué me benefician, sino cómo puedo interpretarlos más bien. Como el gap es de continuación, yo simplemente lo tomo como si esto fuera una vela verde. Hay mucha gente que piensa que cuando hay un gap, el activo tiene que rellenarlo, es decir, tiene que caer. Eso no es así. Hay muchos gaps que caen incluso, como por ejemplo este. Aquí hubo un gap y hasta el momento lo vimos. Gaps muchas veces tiende a mostrar una continuación general del activo. Los peligrosos son cuando hablamos de psycho gaps que hacen lo inverso a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, que el activo estuviera haciendo un máximo menor y hubiera terminado al alza, pues eso sí sería algo contrario. Ya habiendo analizado esto, entonces tenemos la plena seguridad de que lo que está mostrando el activo en el marco diario es una situación alcista que me puede traer una oportunidad de compra para el maíz. Recordemos que sé en Forex, pero en futuros este tipo de activos tiene muy distinto al de las bolsas y por eso presentan tantos gaps. El activo, si mal no recuerdo, abre de 1 de la mañana, bueno, abre en sesión europea y cierra creo que más o menos a las 2 de la tarde, creo que está cerrando, si es, bueno, hablo de hora Colombia, ¿no? Más o menos 2 de la tarde, creo que está cerrando antes incluso del cierre de la sesión americana. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una formación en P. Para los que no se acuerdan, hablábamos de que esto es un banderín alcista. Bien, lo que llamamos en inglés una bull flag, que es el patrón, el mejor patrón que podemos encontrar para comprar material. Hasta el momento, pues esa lateralidad sigue siendo eso, una lateralidad que nos impide generar una hipótesis alcista. Pero si el activo en cualquier momento la rompe y posteriormente, ojalá, esto es un escenario perfecto, hace un pullback con mínimo mayor, soportándose en lo que el pasado fue una resistencia, tendríamos un activo muy, pero muy alcista. Y no solo en el marco diario, sino también en alineación con el marco semanal. No podemos decir que alineación con el marco mensual, porque finalmente está demasiado lateral, pero esto ya nos da una oportunidad increíble de compra en un activo como el trigo. Y miren que yo ya me acostumbro a ver gaps. En estos momentos que la situación, pues aunque la situación está compleja, ustedes se pueden dar cuenta que los gaps intradía casi que no ocurren. Pero si la situación llega a agravarse, eso sí va a ocurrir. Es decir, si Estados Unidos de verdad decide armar una guerra, vamos a tener que acostumbrarnos a los gaps intradía, porque eso va a pasar. Ahora, eso depende de la cuestión geopolítica mundial. Pero finalmente, esta formación en P, si se llegase a romper, es decir, mejor dicho, si el trigo rompe el nivel de los 391, 392, tendría gran espacio de subida, más o menos, hasta su siguiente resistencia, que serían los 412, 413. Esa sería mi proyección para este activo. Y yo ya puedo entonces empezar a analizar si lo que estoy diciendo puede o no puede cumplirse. ¿Qué otro activo hay por ahí que me guste? El algodón. A revisarlo y ahora también revisamos el azúcar. El azúcar se negocia muchísimo. US Cotton, no sé si es este, así como ATIs. Miren, este yo negociar precisamente porque era de la data de ICE y de lo que les decía, esa data creo que vale más o menos $180 el mes y pues no vale la pena pagar una data. Creo que solo se puede operar en índices, el francés, el de París, el CAC 40. Y el azúcar, creo que también pertenece a ICE, y el algodón. Pero bueno, también en algún broker de Forex creo que yo lo analizaba y sé que este activo tiene buena liquidez. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Abrir el marco mensual y revisar. Aquí yo ya estoy viendo algo interesante. Un activo con una proyección bajista, ¿sí? Esto ya no es alcista, sino bajista. Esto es un primer LH o primer máximo menor que podría tener un desarrollo bajista
hasta esta zona, más o menos que sería la zona de los $59. Bien, miren que esto es una gran zona de soporte. Acá, sí, más o menos los 59, $58. Ese máximo menor está en formación. Y si ustedes estuvieron en un webinar mío que hablábamos de los patrones de formación y de continuación en el marco mensual, esto es increíble por el hecho de que en este momento se está formando, pero en el desarrollo del mismo tendríamos 2 o 3 meses de ventas para el activo que me facilitarían tener una sesión de trading increíble para los marcos tipo swing como el diario o para los intraday. Vámonos entonces a ver cómo este movimiento en fractalidad en el marco semanal probablemente se va a ver como un movimiento extendido en velas. Miren esto. Esto es un rally. Venía el activo, toca su piso, no hay ninguna señal de que va a rebotar y viene y presenta un rally. Este rally mucha gente entonces lo toma como que la tendencia entonces en estos momentos es alcista, lo cual es falso. La tendencia sigue siendo bajista y yo debo enfocarme en pensar en vender. Ahora, viene la pregunta más importante. ¿Cómo debería yo entonces interpretar en qué momento es bueno vender el algodón? Lo primero es identificar que la tendencia del diario efectivamente es una tendencia bullish. Tras una línea de tendencia, y claramente esto se está alejando, por lo tanto se está sobrecomprando, y la tendencia pues es clara para mí, es alcista. La manera más adecuada de operarlo es esperar a que el activo rompa esta línea de tendencia. Hay dos formas. Para los tipos swing, que haga el máximo menor con un pullback en esta zona. Bien, que rebote haciendo el primer LH. Y eso sería un patrón increíble de venta. O la segunda, que yo también la he hecho muchas veces, es esperar a que rompa en este marco de tiempo, buscar el patrón de continuación bajista en H4 o H1. H4 anticipación lenta, H1 anticipación rápida, donde nos vamos a negociar directamente un marco diario. Si lo hacemos, pues todo entonces coincide con el marco mensual y tendríamos meses y meses de ventas. Ahora, no es que abramos una posición y la dejemos por meses, a menos de que seamos traders tipo swing, lo cual pues es muy bueno. Pero al momento de romper, iniciamos la primera negociación, digamos que cerramos en un 4, 5 a 1 de toma de beneficios. El activo vuelve y hace un máximo menor en diario. Si no tiene sobrecompra, si no tiene movimientos extendidos en velas, son, mejor dicho, todos los máximos menores que presenta el activo en diario son oportunidades increíbles de venta en continuación del desarrollo del máximo menor que está presentando el activo en el marco de tiempo mensual. ¿Listo? Entonces, miren que los commodities agrícolas siempre tienen como todo el mundo dice, no, a mí no me gusta negociar eso. Bueno, los únicos que he visto como muy sucios son la soya, pero lo que es el trigo. Ah, pero esperen porque yo estaba viendo el número 2, el de AES. CBOT. A ver si es el mismo. Porque no sé qué tanta liquidez tenga este. Y este lo estoy viendo a la baja. No. Bueno, vamos a revisar el de la CBOT. A ver en qué varía este. Mensual. Ah, no, 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 pero es que este es el trigo, perdón. Estábamos viendo era el trigo, no, sino el algodón. Está confundido acá. Bien, no, sí era el algodón. Entonces, trigo, algodón, maíz, los tres presentan oportunidades. Y si yo me pongo a hacer el análisis de cada uno, me puedo dar cuenta que los mismos patrones que me funcionan para los activos tradicionales, como las divisas, me están funcionando para activos que yo generalmente no transo, que yo generalmente no analizo. Y con eso les quiero demostrar entonces que el análisis técnico finalmente supera por mucho al tema de los indicadores. Ahora, no es solo el análisis técnico por decir una cola de techo se puede vender siempre, no. Es el análisis técnico enfocado en la descomposición de los múltiples marcos de tiempo. Bien. También quería revisar, como siempre les digo, vamos en cada sesión, si nos da el tiempo, a revisar el dólar contra el peso colombiano. Y pues miramos que lastimosamente tuvo una caída, pensé que iba a seguir subiendo un poco, pero tuvo una caída. Eso. A ver, vamos a ver qué fue lo que pasó y por qué cayó. Tengo un poquito acá un problema de internet, pero bueno, uff, tuvo una caída fuerte. Fuerte, fuerte, incluso yo. Wow. Bueno, entonces,
Movimiento extendido en veras, miren cómo la cola de techo lo marca fácilmente. Activo venía subiendo, mínimos mayores en el mensual, cola de techo, movimiento extendido en velas. Finalmente yo pensé que después de un sell-off, después de un movimiento extendido en velas bajistas, pueden venir varias cosas. La primera una consolidación que está ocurriendo y la segunda un rebote parcial. Pero ninguna de las dos cosas pasó. Miremos de pronto en el semanal a ver si encontramos una respuesta. Bueno, miren que en el semanal también nos dio la finalización. Una vela de rango amplio que absorbe o bueno, envuelve una vela de rango amplio verde. Este es el patrón de shakeout. Esto empezó a caer, rompió soportes y pues el activo sigue cayendo. Y viendo lo que está sucediendo en este marco de tiempo, creo que la dirección principal del activo en estos momentos va a ser bajista. Al menos por lo que queda de la semana. En el marco diario, estábamos viendo el diario, pensé que estábamos viendo el mensual, pero bueno, sí, estábamos del diario. El mensual, es que este mínimo mayor me parece a mí que ya va a fallar. Y si eso pasa, pues muchos se alegrarán porque tendremos un dólar muy barato. No, bueno, barato no, pero va a volver por lo menos a nivel de los 3.100. O por el contrario, rebota y se va nuevamente al nivel más o menos de los 3.300. Pero viendo la situación, creo que el activo va a seguir cayendo y ese movimiento extendido en velas finalmente no se va a respetar. Y si se llega a respetar, creo que lo más probable es que se lateralice en vez de que empiece a subir. Entonces, pues para los que no les conviene el dólar alto, aprovechen estas semanas porque por lo menos en lo que queda de enero, el dólar no se va a recuperar. Eso es algo claro. A menos de que haya un evento, no sé, un fundamental muy agresivo que cambie el comportamiento de un día para otro para el activo. De lo contrario, el activo sigue siendo bajista y creo que podría llegar fácilmente a nivel de los 3.200 pesos cerrados. Bien, si tienen algún activo que alguna vez hayan querido analizar y no sé, o de pronto no lo hayan entendido muy bien, no entendió muy bien el patrón o quieran saber la tendencia de alguno. Chat. Entonces, a menos les aclaro, no les puse la cámara porque el internet estaba molestando un poco por el hecho de que no estoy en Bogotá, estoy en Manizales y pues no tengo en la zona muy buen internet y la cámara pues me distorsiona un poco la señal. Bien, entonces, si tienen algún activo, acá bien, AUD, me dice Fabián. Y también me pidieron en neozelandés. Perfecto. Entonces los tradicionales. Vale, no importa. Vámonos con. ¡Ay, el azúcar! Sí. Y Leonardo, gracias. Es que me acordaste. Espera, me analizo entonces estos. Bueno, perdón. Mejor vámonos con el azúcar primero porque estábamos acá en la plataforma y no me acordaba que ya había dicho que lo iba a analizar. Entonces, miren lo que les decía. El azúcar pertenece a Central Azucarera. Sugar toca. Sugar. US Sugar, miren, la bolsa ICE, por eso este es muy difícil de analizar. Y por acá me dice Jairo que el oro, listo. Entonces va, azúcar, neozelandés, australiano y vamos con el oro. El símbolo es SB, listo. Technical chart. Y nos vamos marco mensual. Yo lo que me acuerdo del azúcar es que tenía. Bueno, en el mensal no hay un mensaje muy claro. Más allá de que el activo está teniendo una recuperación, no puedo decir si es alcista o bajista con eso tan sencillo que está haciendo. Creo que es mejor irnos al semanal para ver en qué tendencia se encuentra, si es que tiene alguna. Y aquí, bueno, acá ya puedo ver algo más claro. Y es que el activo está buscando salir de esta zona de lateralidad que viene desde acá. Si llegase a salir de esa zona de lateralidad, tendríamos un azúcar muy, muy alto. Está en los 13,40. Si pasa los 14, 14,50, podríamos tener un azúcar alto. Ahora, miremos el diario. Bueno, el diario ya se extendió, hubo un gap. Miren, este gap nunca se rellenó. Entonces, esa teoría, por ahí muchos decían, ¿cómo es que los gaps siempre se tienen que rellenar? Eso no es verdad. Que este gap nunca se rellenó y probablemente no se vaya a rellenar. Ha tenido un comportamiento muy alcista, pero bueno, me parece que la mejor manera, viendo el gráfico semanal, es que rompa por encima de los 14,
podremos buscar largos. Cortos, pues obviamente no veo nada porque pues el activo está siendo muy alcista, en diario está muy alcista, entonces no hay ninguna señal que me diga a mí busquemos patrones de venta. Tampoco creo que los patrones de compra sirvan mucho en estos momentos, pero si sale de esa lateralidad, pues se pondrá interesante el azúcar. ¿Vale? Ahora vamos a revisar, listo. Entonces dijimos que neozelandés, me imagino que está cayendo fuerte, no tanto como el australiano. Hipótesis clara para el neozelandés. Esto es un mínimo mayor. ¿Sí? Lo hice muy largo, el círculo. Todo esto es un mínimo mayor. De continuación alcista. Pero tiene el mismo problema que el euro. Al momento de subir puede que se estrelle con esta zona de resistencia. Y si se estrella acá y el pivot falla, tenemos entonces un activo que probablemente venga y visite su línea de tendencia. Lo cual es necesario porque el activo ya está sobrecomprado. Debido a la extensión que presentó en el 2019, este 2020 para el dólar neozelandés debería ser algo así. Ahora, como somos intradía y no nos gusta el contratendencia, pues no deberíamos operarlo. Pero es que la tendencia estamos viéndola en diario. Si ustedes ven la tendencia en el marco semanal o mensual, la tendencia sigue siendo bajista. Entonces, ahí sí cabe una operación bajista buscando simplemente la corrección hasta la línea de tendencia, sin tener que buscar un contratendencia directo. Si nosotros nos vamos a los marcos, bueno, es que no creo que haya hecho mucho en H4, sí, supremamente lateral. Ahora, todavía no es momento para buscar ese tipo de operaciones porque esto es un patrón alcista. Hay que esperar a que ese patrón alcista falle y después en los intradía me muestre el fallo en continuidad bajista. Esperen a ver, porque quiero ver esto, estaba sobrecomprado. Es que miren, después de la caída que tuvo el activo no se sobrevendió, incluso cuando bajó tanto. Eso muestra que el activo estaba sobrecomprado y que la continuidad puede ser bajista, pero hasta que no tengamos un patrón claro, como un buen máximo menor en H4 o lo que yo preferiría, el fallo del mínimo mayor, el activo deberíamos dejarlo un poco quieto y pues tampoco se ha movido mucho. Entonces, mi hipótesis para el neozelandés, que pues lo que les decía, en el semanal esta resistencia lo puede obligar a caer, ¿vale? Y si cae, tiene muchos, pero muchos pips de caída, porque no tiene por ahí zonas de enrangamiento o soportes que lo hagan congestionar. Y el australiano, creo que el australiano está bien interesante para negociar. Vamos a ver esto entonces. En el marco semanal, bueno, aquí esto cayó como habíamos pronosticado en el webinar del domingo, en el premercado semanal, eso lo hemos hablado estos días. Tocó una resistencia, cayó, está en una zona de soporte marcada por estos dos valles. Recordemos que estos valles y este pico están pues formando un soporte. Ya lo revisamos en el marco diario, a ver si hay algún chance de operar. En el diario, bueno, ¿qué pasa? El activo entonces, una, dos, tres, cuatro velas bajistas, una vela de indecisión y está en soporte. Eso me puede estar mostrando a mí, bueno, en H4 no, pero en H1, tal vez una posible sobreventa. Sí, miren, el activo ya está sobrevendido. El activo ya se está alejando bastante de su media móvil. Ahora, esa sobreventa, creería yo que por lo que está pasando en H4, no se va a perder de una manera en precio, va a ser en tiempo, es decir, el activo va a lateralizar y pues viendo los movimientos de mercado, al menos hasta que ocurra la noticia del viernes de las nóminas no agrícolas, el activo se va a mantener muy, muy lateral. Si hace finalmente esa formación en B y pierde la sobreventa en H1, por debajo de esta zona de los 0.65711 sería corto. ¿Bien? Esa sería mi hipótesis. Mucha gente, ¿qué opina? Por ejemplo, me dirían, Sebastián, pero pues es que acá hay una cola de piso y usted nos dijo que la cola de piso hace que los activos suban. Hace que los activos suban si estamos en una continuación de tendencia o al menos hay un movimiento extendido en velas y la cola de piso se dio en un marco diario, como para yo creer que finalizó la corrección. Primero, esto es una cola de piso en un marco de H4, es una cola de piso pequeña, entonces no podemos darle esa interpretación solamente porque haya ocurrido de esa forma. ¿Esto qué les permite a ustedes? Saber cuál es la probabilidad que va a tener el activo, la forma en la que corrige, no solamente ver la dirección general, sino decir, ok, esto va a corregir probablemente, porque pues todo es en términos de probabilidades, como una formación en B. Ya sabemos que una formación en B es un patrón de continuación bajista, que en caso de que pierda la sobreventa en H1, pues podríamos entrar a negociar. Pero en estos momentos creo que hay que esperar un poco. No lo veo para negociar, al menos esa es mi opinión, por más de que está bien bajista.
no creo que haya una buena oportunidad para negociar. El oro me dijo, Jairo, uff, es que yo no había visto esto. Miren esto. Aquí es donde una cúpula de techo cobra relevancia. El activo ya está en una sobrecompra terrible, ha tenido movimientos extendidos en velas, ha tenido subidas que lo dan, pues bueno, todos sabemos que eso es por temas de fundamentales, pero ya esta cola de techo, si llegase a finalizar así, porque acuérdense que esto es el marco semanal, de aquí nos queda lo que queda de la sesión europea, americana del jueves y todo el viernes. Esto que no acabe como una cola de techo y le podemos dar una falsa interpretación a algo que no ha finalizado. Pero si esto llegase a acabar como una cola de techo, la continuación bajista del activo sería fuerte e incluso nos permitiría abrir contratendencia. A lo largo de los webinars sabrán que yo hice un contratendencia en el oro hace un mes. En el marco diario teníamos un máximo menor increíble y un riesgo de 3 a 1 y dio perfecto, aunque era un contratendencia porque era una operación bajista en un activo que estaba bueno. Pero si esa cola de techo se llega a dar de aquí al viernes, en el premercado del domingo voy a mencionar una posible operación en corto para el activo. Igual revisémoslo en el marco diario. Qué pena que tengo acá esto así, pero es que ustedes saben que yo esto lo analizo en la pantalla, en el monitor extra y no lo pude traer, entonces por eso lo tengo así descuadrado. Bien, acá también pues entonces tenemos la cola de techo, incluso la vela alcanzó a ubicarse por debajo del soporte y podría tener una continuación bajista. Miremos un poco en H4, perdió un poco de sobreventa, miren ya la sobreventa, es que, perdón, de sobrecompra, miren la sobrecompra que tiene, ya es exagerada. Con respecto al promedio móvil simple de 200 observaciones, es demasiada la sobrecompra. Miremoslo en H1. A ver, H4, tres velas. Bueno, para alguien arriesgado que, digamos, quisiera tomar la cola de techo como que ya finalizó, aunque eso es mentira, no ha finalizado, tal vez esta formación en B serviría. Al soporte a un 2 a 1, no es mucho, pero pues finalmente acuérdense que en contratendencias esperar más de un 3 a 1 es bastante. Entonces, dense por bien servidos si en contratendencia el activo llegase a tocar la zona de los 1531,5 la onza de oro. Gracias, Jairo, por habérmelo nombrado, porque pues como yo en el premercado del domingo no, pues vi que estaba tan cinta y que no lo iba a ver. Pero esa cola de techo puede funcionar. Ahora, lo que les digo, esto es algo muy arriesgado porque la cola de techo no ha finalizado, pero pues para los que les gusta un poco más el riesgo, es una manera factible de operar. Listo. ¿Alguien tiene otro activo? Por acá creo que había otra pregunta, es que no la encuentro. Bueno, creo que se me perdió, o no sé si es que no había otra pregunta. Si tienen otro activo, alguna acción, o bueno, no sé. Un activo RA, por ejemplo, miren, a mí me gustaba mucho, creo que ese sí está antiguo. Analizar monedas muy exóticas. Entonces, creo que sí las tiene. A ver, por ejemplo, vamos a ver una moneda que no muchos conozcamos. Libra, bueno, la corona noruega sí es conocida. Esto por acá que es la Turkish Lira. Bueno, sí, esta por ejemplo no es tan conocida, pero el South African Rand, este me parece más raro. El Rand Sudáfrica. Pongamos entonces. Bueno, en una solo para poder analizarlo desde la perspectiva de múltiples marcos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo hago? Abro el activo, voy a marco mensual, y perdón acá la demora de la gráfica, pero es por el internet. Y lo primero, entonces, empiezo a trazarle dos soportes y preferiblemente dos resistencias, si tiene más, pues le trazo más. Por acá tenemos entonces una zona de soporte que me la dan estos tres picos, uno, dos, tres. Tenemos otro soporte por acá, si escuchan por allá los gritos, es que estamos en ferias en Manizales, entonces ya entenderán. Otra zona de soporte, tenemos un resistencia por acá e incluso creo que esta zona, sí, esta zona puede contar como resistencia, ya la iba a pasar por aquí. Listo. Teniendo en cuenta esto, me voy al marco, creo que no hay que necesidad de trazarle más mensual, mínimo mayor,
en corrección ordenada que podría tener un desarrollo alcista, pero se chocaría con una resistencia. Tendríamos que esperar la ruptura para confiar más en que ese mínimo mayor va a ser alcista. Hasta el momento me parece que activo tiene una perspectiva alcista mensual. Marco semanal, pues no está muy claro, tuvo una vela de rango amplio, un soporte que lo obligó nuevamente a rebotar en el nivel de los 15.25364. En ese nivel, el activo rebotó. Marco diario, que es el que ya finalmente nos dice lo que podría pasar, formación de máximo menor completamente desalineado con lo que me está mostrando mensual y semanal. Esa desalineación entonces no me permite a mí, por ejemplo, haber abierto una operación en corto porque solamente tengo un máximo menor, porque no está alineado. El hecho de que no esté, y bueno, miren el spread que tiene ese activo, eso debe ser cada vez la línea más, y bueno, está distanciada de la línea de precio. Entonces, no sé, si a ustedes les gusta operar activos con ese tipo de spread, a mí la verdad no me gusta. H4, mirar a ver más, es que no sé, ¿no? Ese máximo menor tiene como pinta de fallar. H4 está cayendo. Bueno, miren, yo formulo la siguiente hipótesis y más apoyándome en esta cola de piso. Como el activo es alcista, yo esperaría un rebote, pero esperen porque este rebote no puede ser normal, tiene que ser un rebote profundo. No importa si con un rally, con varias velas, pero tiene que ser un rebote profundo. Posteriormente, hacerme acá la formación del mínimo mayor. Tiene que ser un mínimo mayor, en mi opinión. Ahora, si aparece una P y ustedes les gusta negociar las P's, o aparece una situación en la que su indicador que usan les dice que compre, pues eso ya va en la forma de operar de cada uno. Pues es que el problema es que a la forma que estoy mostrando, este activo, el spread me va a impedir siquiera operarlo. O sea, es imposible. No, no se podría. Esto ya es demasiado y recuerden que habría que asumir esto como una pérdida. Y esto, pues en un lote, creo que le quitaría a uno como, no sé, tal vez unos 30, $40 antes de operar. Entonces, solamente era como por darle un análisis, pero no, no les recomendaría. No sé si es de pronto por la hora, de pronto en la sesión europea baje un poco, no creo que vaya a ser mucho, porque es que si el spread se ve en el marco diario, o sea, desde que el spread se vea en un marco más arriba de 4 horas, las cosas ya se empiezan a complicar mucho. Pero bueno, es un activo extraño. Podemos buscar otro. Miren que en todos los activos, por extraños que parezcan, siempre y cuando tengan un movimiento alcista o bajista y no estén tan laterales, yo les puedo dar un análisis correcto. Por acá, a ver. Es que era el libro. Bueno, con el dólar, que el dólar debe tener más. El de Singapur, el South African Rand, Swedish Corona, el rublo ruso. Bien, vamos a analizar el rublo ruso. Acá, acá y acá. Listo. Entonces, yo por acá tenía mensual, ¿cierto? Ah, lo puse en una hora, pero bueno, no importa. Ya lo miramos. Ah, no, es que estamos analizando, perdón, desde una hora, creo. Bueno, no importa. Miremos este. Bien. Bueno, tiene un comportamiento, ¿saben? Me imaginé ver una gráfica completamente distorsionada. Resistencia por acá. Tenemos otra resistencia por acá. Soportes por acá. Y por el siguiente sería en esta zona de picos. Bien, activo, pues se veía muy alcista con el pasar del tiempo, pero ya miren que esta ruptura de esta zona tan importante ya me hace pensar que es bajista. En el marco semanal, okay, se ve súper bajista después de la ruptura del soporte, si era, es que era un fuerte soporte. Ya les pongo un poquito de zoom para que ustedes vean. La ruptura del soporte finalmente lo hizo con un movimiento extendido en velas, por lo que necesitamos una pequeña corrección para seguirlo operando a la baja. Y en el marco diario, pues ya miren que presenta un nivel exagerado de sobreventa. Pero ¿qué vería yo? Entonces, ¿qué puedo interpretar yo? Si yo quisiera operar este activo, que este sí, bueno, miramos el spread. Ok, un spread súper normal. O sea, si una asiática, esto es ya es súper normal. Esperaría entonces que en el marco semanal haga una corrección. Sería increíble si la hiciera hasta esta zona de resistencia, ¿vale? Que la hiciera hasta acá y posteriormente en esa zona
cualquier patrón que me dé en diario o H4 o incluso H1, me daría una continuación bajista hasta esa zona de soporte. Y miren que incluso los activos más extraños, los que no estamos acostumbrados a ver, se pueden analizar y no solo es analizar de decir es alcista o bajista, es decir, si hace este patrón, lo opero, o si hace esta formación en H4, la descompongo, ¿bien? O sea, siempre hay formas. Los únicos activos que no me sirven de nada son aquellos que están sumamente laterales. Lo que veíamos en el marco mensual del trigo. Algo así, marco semanal y diario, pues ya es un activo que inmediatamente me obliga a cancelarlo, porque ningún trader, por mucho que se jacten aquellos operadores que les va bien en esto, es bueno operando en tendencias laterales. Eso ningún trader lo logra porque, pues, coger pocos pips en un mercado donde opero que no sea scalping no es para nada benéfico. Bien. Entonces, dejemos estos últimos 10 minutos para preguntas, comentarios, lo que sea que me quieran comentar. Si de pronto tienen otro activo, también quería revisar un momento acá los índices que bah, pensé que la caída era constante y es, hicieron cola de piso y volvieron al alza. Me gustó esa caída porque finalmente eso traía consigo una corrección que es necesaria para los americanos, pero pues, mira. Alcistas, y tenemos que esperar una corrección de varias semanas. Eso va a tardar más de un mes para que podamos encontrar una oportunidad alcista en los índices americanos e incluso en los europeos. ¿Vale? Esperen, es que estoy tratando de acordarme activos raros que he operado en mi vida, pero en estos momentos no me acuerdo. Bien, entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿En qué comentarios me quieren hacer? ¿Están de acuerdo conmigo en que el análisis técnico funciona para todos los activos? ¿O hay alguien que tenga una opinión contraria que me diga no? Recuerden que yo también operé en algún fundamental, creyendo que era mejor que operar en análisis técnico, pero finalmente me di cuenta que no era. Si alguien me iba operando, pues me lo puede estar comentando en estos momentos. Por ejemplo, quería preguntarte a ti, Jairo, en estos momentos creo que es que no me acuerdo si lo habíamos hablado antes, pero ¿estás operando en cuenta real o estás en demo? No sé si Jairo se nos fue. Bueno, mientras que Jairo nos busca responder, bueno, hicimos también el análisis del peso mexicano. Bueno, creo que ya hicimos análisis de buenos activos, muchos de ellos muy raros. Aquí sigue, ah, bueno, aquí está Jairo. Real, operas cuenta demo. ¿Cómo estás llevando tu operativa? Bueno, por acá veo que se está uniendo gente. Ya faltando 9 minutos para acabar. Entonces, los que se están uniendo, nos vemos nuevamente el domingo, ¿vale? El domingo 7:30 p.m. hora Colombia. Tenemos el premercado semanal. Vamos a analizar, vamos a ver cómo termina esta semana después de la noticia del viernes, las non-farm payrolls, nóminas no agrícolas para Estados Unidos. Va a haber mucha volatilidad. Bien, estoy esperando a ver si es que no. Lo malo de esta plataforma es que a veces no me llegan las preguntas, pues es difícil verlas, pero entonces eso es lo que está pasando con Jairo. Pero bueno, si alguien, lo mismo, si alguien llegó de los que llegaron, las personas que acaban de conectar. Estaba preguntando si ustedes, los que están acá, operan en real. Y pues me encontré con un colega que hizo el primer curso, bueno, segundo en realidad, el segundo curso que yo he hecho de análisis técnico, que fue con la Escuela de 21 Trading Code. No sé qué, por ejemplo, quiero preguntarles, ¿hay alguien acá que utilice indicadores? Bueno,
diferentes a la media móvil simple de 200 para, por ejemplo, estos indicadores como el MACD o el RSI que les dicen en qué momento abrir la posición o también estar en el Facebook Live. Por ahí he visto mucho que se ha popularizado los cursos de trading con algoritmos. Han estado como en un furor. Entonces, si alguien los conoce, ir a hablar. Perfecto, pero bueno, nadie respondió acá. Entonces, bien, muchas gracias por haber asistido a este webinar. Recuerden mucho esto. Analizar activos que no tengan todos los días. Eso les permite abrir un poco su visión. Darse cuenta si se están equivocando en cuanto a las tendencias. Recordar patrones que de pronto no entendieron. Bien, entonces, nos vemos el domingo a la misma hora con un premercado súper detallado. Ya saben que el lunes tenemos entonces lección de psicología del trading con el segundo capítulo de Preston Barger. Yo creo que ya el domingo estoy nuevamente en Bogotá, o bueno, si no estoy igual, lo hacemos. Si no estoy, lo hago solo por GoToWebinar. Y si ya estoy en Bogotá, pues lo hacemos ya en Facebook Live nuevamente. Entonces, un saludo para todos y les mando un abrazo grande. Nos vemos el domingo. Hasta luego.